Hola, te comparto cómo preparar este espagueti con espinaca. Empecé hirviendo un poco de agua y voy a agregar un poquito de sal, sal de grano, sal de mar, para después poder vertir nuestra pasta de espagueti. Voy a utilizar únicamente la mitad o la mitad de pasta, porque la preparación es solamente para una persona. Aquí sí es a gusto personal utilizar la marca de pasta o la variedad de pasta que más te guste. Mientras se termina de cocer nuestro espagueti, vamos también en otra cacerola a poner a hervir un poco de agua para cocinar nuestras espinacas. Nuestras espinacas previamente lavadas y desinfectadas, vamos a ingresarlas al agua una vez que empiece ya a hervir. Yo estoy utilizando en esta ocasión 5 hojas de espinaca. Verificamos cómo van nuestras espinacas y para ver si ya están listas o todavía les falta un poquito más. Mientras nuestro espagueti y nuestra pasta están cociendo, vamos a ir cortando o picando un diente de ajo, 2 rebanadas de jamón y media cebolla. Rectificamos nuestras espinacas y ya están casi listas. Y lo mismo hacemos con nuestra pasta de espagueti. Sacamos del fuego nuestras espinacas y vamos a ir calentando una sartén en la cual vamos a ir a agregar un poquito de aceite para poder freír nuestro ajo, nuestra cebolla y nuestro jamón. Mientras se calienta nuestro aceite, en el vaso de la licuadora vamos a ir vertiendo medio vaso de leche. Puede ser leche entera o leche deslactosada. Y licuamos nuestra leche con nuestra espinaca. Regresamos a nuestro aceite para terminar de freír nuestro ajo, nuestra cebolla y nuestro jamón. En esta ocasión yo usé jamón, pero quedaría mejor o tendría un mejor sabor si usamos tocino. Bueno, esto, yo no tenía tocino, pero voy a usar jamón. Pero si tú tienes tocino, úsalo, te va a quedar muchísimo mejor el sabor y va a realzar mejor tu platillo. Ya una vez licuada nuestra preparación de leche con espinaca, vamos a vertirla directamente al sartén para que se incorporen todos los sabores y posteriormente podemos agregar nuestra pasta. Mezclamos muy bien todos los ingredientes para que se vayan incorporando uno a uno los sabores. Vamos a agregar también 2 cucharaditas de crema. De 2 a 3 cucharadas de crema está bien para que tenga esa consistencia un poquito más espesa. Y continuamos mezclando muy muy bien para que se incorporen todos los ingredientes. Una vez que ya tenemos lista nuestra preparación de espinaca, vamos a ir vertiendo nuestro espagueti.
para que también se vaya incorporando a la espinaca ya preparada. Mezclamos muy muy bien la pasta para que todos los sabores se vayan impregnando y movemos lentamente, poco a poco, para que todo se vaya incorporando de forma uniforme. Ya por último, apagamos nuestro fuego y estamos listos para servir nuestra pasta con espinaca. Ya por último agregamos un poquito de queso parmesano rallado, o si prefieres puedes poner también una hojita de albahaca o puedes poner un poquito de orégano. Esto ya es a gusto y preferencia personal. Y ya terminamos y está listo para servirse. Y así es como quedaría nuestro espagueti de espinaca. Ahora vamos a probar nuestro espagueti. Bastante bueno. Bastante bueno, y si te gustó la receta, pues no olvides suscribirte para nuevos videos y no olvides también darle like a este video. Gracias y hasta la próxima.